Casillas. Pero gracias por acompañarme en este día, ¿eh? No, hombre, no, gracias a ti, Azu. Gracias por este espacio y por, pues bueno, por hacer este pequeño homenaje. La verdad que estamos muy, muy agradecidos, muy halagados. Y qué mejor que en Telemundo. Yo sé que tú estás encerrado, ¿verdad? Sí, de hecho, esta es una parte del reclusorio. Aquí adaptamos una celdita y luego aquí está el set. Fíjate que para las personas que como yo te conocemos de hace ya muchos años, es tan gratificante ver cómo has abrazado este proyecto, cómo lo has hecho tuyo y cómo lo has transformado. Estos últimos 4 años de mi vida han sido maravillosos. Han sido mucho trabajo, muchas cosas que nunca había vivido en mi vida, que nunca me imaginé que iba a vivir. Fíjate que cuando yo veo la serie y reconozco ante todo el público que soy una de las fans más asiduas de esta serie, sí, y te veo en acción y pienso en ese Rafa, ese amigo de Baja California, exacto, con esos dichos de Baja California, de tu familia, sí, 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 de cómo me lo disfruto. Sí, esto pues es para mis amigos, como para ti, para todos mis conocidos, mis familiares, para todos aquellos que han aportado algo en mi vida. Esto es un homenaje a ellos, porque siempre agarro algo de ellos y lo pongo en la serie, ¿no? En forma de agradecimiento. O sea que tienes que empezar a pagar unas regalías, ¿eh? Por los dichecitos y todo esto, y el arre y el... Oye, sí, de las claro, frases que más usas, ¿tienes algún personaje cercano del que digas, la saqué de mi tío? Pues o la saqué el arre, de... el arre lo saqué de mi papá. ¿Ah, sí? Sí, el arre Lulú decía, arre Lulú. Siempre teníamos perros o animales ahí en el rancho, en la casa. Y para correrlos le decía, arre, arre, Lulú, arre. O se acercaba a alguien y lo que le dije a uno de los guaruros, asunto, órale, vayas a ver si puso la puerca, sáquese de aquí. Y mi papá sí es muy ocurrente y saca cada frase. Y siempre me está sacando nuevas frases de ahí, de nuestra tierra Hermosillo, de Tecate, Baja California. Y también parientes ahí de Sinaloa. Saludos a todos los parientes de Baja California, de Sinaloa. A todos los chavalones que andan ahí. Todos los chavalones, exacto. Y pues sí, de mi papá, de mis tíos, de mis hermanos, de amigos conocidos también. Poco a poquito he ido recopilando información y leyendo para aportarle al personaje. Recopilando información y recopilando mujeres, hijo, ¿Cómo te lo sufres, eh? En ficción, sí, este hombre... Pues, en ficción, dice. En ficción, ojo. Tiene la parte animal muy desarrollada, entonces, por lo tanto, es muy visceral. Toma decisiones con las tripas, con el estómago. Entonces, también, si tiene ganas de echarse a una mujer, pues va y la agarra y así. Así y es. Y luego las mata y las entierra, mano. También. Sí, pues así es este hombre. Es una historia que tiene ese balance perfecto de violencia, de amor, de intriga, de acción, de tantas cosas que le supimos dar al público ahí y nos han abierto las puertas de sus casas, afortunadamente. Incluso hasta los cambios de looks, la rapada del pelo, la barba, todo esto que... Sí, porque pues yo voy a Tecate, Baja California, Hermosillo, que de repente veo a todos pelones con barbas y digo, pues mira, yo soy de la calle, yo crecí en la calle y soy... del pueblo y me debo al pueblo y esto lo está viendo mi pueblo. Sí. Entonces, pues también esto es un homenaje a ellos y su lenguaje también.